el inicio de las clases a través de la plataforma Aprende en Casa en este lugar. Agradecer la gran y calurosa bienvenida que he tenido aquí en la comunidad de Caco. Realmente es un gran gusto para mí estar con ustedes. Quisiera empezar saludándolos a todos los miembros de esta comunidad, en especial a los APUS, por esta realmente extraordinaria bienvenida. Señor Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, señor Vicegobernador Regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez, la señora Ministra, Viceministra de Política y Evaluación Social, Claudia Benavides, también tenemos a la Silvana, la Ministra del MIDIS con nosotros, aunque a distancia, y también tenemos a distancia a la Viceministra de Gestión Pedagógica. Tenemos al Alcalde de Iparía y al APU Gilberto Nunza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera destacar lo que han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra. Estamos en una situación en la cual el Estado se aproxima a los ciudadanos en todo el país. Gracias a la colaboración y la iniciativa de los dos ministerios, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarrollo, de Inclusión y Desarrollo, es que podemos llevar de esta forma extraordinaria en 100 tambos la posibilidad de acceder a educación de calidad a miles de niños y niñas. Como os he dicho anteriormente, en el marco de la pandemia que nos ha creado enormes problemas y enormes dificultades, la educación es una prioridad. No hay forma de salir adelante como país si es que no apoyamos decididamente la educación. Y más aún, no es solo la educación normal como venimos haciendo anteriormente, la pandemia nos ha obligado a explorar nuevas maneras, nuevas formas de educar, utilizando la tecnología, utilizando los recursos, de tal forma que esto no será algo pasajero. Lo que veremos en el futuro será una complementación entre la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia, haciendo que todo niño en el Perú tenga acceso a los recursos más diversos de todas las regiones, de todas las sabidurías que tiene nuestro antiguo país. Desde aquí podrán ver, como hemos visto, conectarse con Arequipa, conectarse con Piura, con otros lugares y aprender en conjunto. Ya no será simplemente la limitación de un solo lugar presencial, sino que tendrán a disposición en el futuro y de ahora en adelante la posibilidad de aprender de todos y de todo. Sabemos que hay limitaciones de Internet y este lugar es una de las pruebas de que vamos superando estas limitaciones. Quisiera mencionar además que en el gobierno de transición y emergencia que me honro en presidir, ya hemos tomado la decisión de comprar los servicios de satélites, de tal manera que aquellos lugares más alejados de Loreto y Ucayali, en los cuales no sería posible hacer lo que estamos haciendo acá, tengan acceso a estos mismos recursos a través de Internet satelital. Sabemos que estas condiciones son muy difíciles y afectan a las familias, afectan a los niños, afectan a los maestros. Y por eso es que el programa Aprendo en Casa tiene una serie de segmentos, una serie de componentes que empiezan con el docente entregándole los materiales, dándole las guías para poder usarlos efectivamente. Continúa con los niños que son quienes reciben la educación, como todos los niños que tenemos aquí, que están participando en este evento, pero también tiene un segmento que involucra a los padres de familia, que trabaja con los padres de familia y los ayuda a ayudar a sus hijos. Hasta el momento, del millón de tabletas que hemos logrado, ya se han distribuido todos prácticamente. Y en este caso teníamos 20.244 tablets que distribuir en Ucayali y el 100% ya se distribuyó. Prometimos hacerlo para fines de marzo, el 30, pero como ustedes recuerdan,
una paralización del transporte no nos pidió y el compromiso fue entregar todos estos tablets en todo el país y en Ucayali especialmente el 7 de abril. Y así se hizo. En el gobierno de transición y emergencia cumplimos lo que nos prometemos. IPARI ha recibido un total de 141 tablets, señor alcalde, que son los que van a utilizar los niños, muchos de ellos en este tambo y me imagino que otros en diferentes lugares. En el tambo, el espacio que se tiene, como ha mencionado ya una de las viceministras, son abiertos, hay ventilación, se evitan los contagios, se siguen los protocolos de sanidad, se utiliza bien la mascarilla. Recuerden que debe cubrir nariz, boca y barbilla. Eso es fundamental. Lo que hemos encontrado y hemos aprendido durante la pandemia ha sido que uno de los medios más efectivos para disminuir los contagios es el correcto uso de la mascarilla. Yo quisiera terminar felicitando a las autoridades nacionales, regionales y locales, porque como se ha mencionado anteriormente, han hecho posible que estos proyectos se lleven a la práctica, que estas ideas se materialicen. Quiero agradecer en especial a los APUS, porque su consejo, su sabiduría, no solo complementa, sino enriquece extraordinariamente el conocimiento que todos los niños de esta comunidad van a recibir de sus profesores y de todos los recursos que estamos poniendo a disposición de ellos en el ámbito nacional. Por esas razones, queridos alumnos, en primer lugar, que ustedes son los que van a ser los principales participantes de esto, los maestros, las autoridades locales, las autoridades regionales, las autoridades nacionales y en especial los APUS, reciban un profundo agradecimiento de mi parte, un profundo agradecimiento de toda la ciudadanía, porque han demostrado con toda claridad lo que es posible hacer cuando se trabaja con buena voluntad en conjunto y pensando en el bien de la comunidad. Este inicio del año escolar en la comunidad del Caco es realmente la muestra de lo que podemos hacer juntos. Muchas gracias, señores, y felicito nuevamente a todos. Como presidente de la República, que representa a todo el Estado peruano, es un gran gusto y un privilegio visitar a Colonia del Caco, uno de los muchísimos pueblos y poblaciones nativas que tenemos en nuestro país, que constituyen un riquísimo acervo de conocimientos, de cultura y de valores, y sobre todo de valores de vinculación con la naturaleza extraordinaria que nos rodea, y que todos los peruanos debemos reconocer e incorporar en nuestras maneras de vivir. Creo que soy el primer presidente que visita esta localidad y simplemente quiero expresarles de que ustedes, así como todas las comunidades en nuestro país y todas las poblaciones que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional, están siempre en nuestra mente. Como dije, lo que ustedes representan es algo muy, muy valioso para nosotros y tenemos que incorporarlo plenamente en nuestra manera de ser y sobre todo en nuestra manera de ver cómo nos organizaremos y viviremos en el futuro. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Nuestras costumbres y hábitos de día a día han tenido que cambiar como resultado de la pandemia. Estamos haciendo lo posible y hasta casi lo imposible desde el Estado para atender a las necesidades de todos los peruanos y peruanas. Hemos venido trayendo vacunas para que en Ucayali empiecen a vacunarse todos los adultos mayores, iniciando por aquellos que tienen más de 80 años. Lo que han visto ustedes y están viendo ustedes es un esfuerzo conjunto de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local,
y de diferentes ministerios para traer la educación, los conocimientos a ustedes, pero no solo eso, sino hacer que la experiencia de ustedes se conozca y se refleje en todo el país. Por eso yo les doy muchísimas gracias. Estamos tomando nota de sus pedidos, de lo que ustedes desean y aspiran para su comunidad, y haremos lo posible por responder a estos requerimientos. Muchas gracias.